Yo quiero dejar algo claro, atención, con esta muchacha que se llama... Ella tiene un negocio que se llama Cirac. Esto es en Santiago de los Caballeros. Atención con la gente que conoce este establecimiento comercial. Lo quiero hacer tipo denuncia. Ella se llama Sara y esta muchacha me adeuda un dinero. Sara Quiñones, como ves en pantalla. Si usted conoce a Sara y ella es dueña de este negocio que se llama Cirac Bar and Lounge, que está en Las Colinas, en Santiago de los Caballeros, dígale que Enrique Crespo, de los dueños del circo, la está buscando, la está llamando, quiero un contacto con ella, porque quiero que me dé la cara y que me explique exactamente qué ha hecho con el dinero que no es de ella. Entonces, Sara, si por cualquier vía hemos intentado dar contigo y tú no quieres dar la cara, porque aparentemente te fuiste ayer para Nueva York, este programa se ve perfectamente aquí y este negocio es en Santiago. Si no quieres que llegue con las cámaras allá y explique realmente lo que tú has hecho con los $4,000 que tú sabes perfectamente que me debes, por favor, necesito que des la cara y que te pongas en contacto conmigo. @EnriqueCrespoA en mi Instagram. Si te da vergüenza, lo puedes hacer a través de un DM, un directo, y entonces me das tu número telefónico. Y si tengo que viajar hasta allá para que nos veamos la cara, lo vamos a hacer. Necesito que, por favor, atención, si usted conoce a Sara Quiñones, si se hace la sorda, tiene esa selectiva o se le da de retrasada mental, no lo es. Porque para quedarse con dinero ajeno es experta. Entonces, por favor, Sara Quiñones, que dé la cara. Si no aparece hoy, pues no me cansaré de hacerlo todos los días. El negocio se llama Cirac Bar and Lounge, esto es en Santiago, repito, en Las Colinas, al lado de la de Colina Mall, está su bar.